Todavía no puedo creer esto que me encontré aquí en el desguazadero. No lo puedo creer todavía. Ya, ya me pongo a desarmarla y recuperar estos LEDs. Creo que junto con el, ese motor generador, creo que fue otro de los mejores cosas que encontré en el desguazadero. Un verdadero paraíso ahí. el colimador 132 LED que según las especificaciones son de 0,8 vatios cada uno casi un vatio bueno vamos a lo que nos interesa que es esto ya que solo esto es aluminio es un un gran disipador, y ya habiendo hecho algunas mediciones, le voy a mostrar lo que pienso hacer. Hace uno o dos videos atrás hice un tutorial de cómo hacer una instalación de 12 voltios para utilizar con celda solar. Para ello, tuve que comprar lámparas de, de 12 voltios que son estas que están viendo acá, bajo voltaje 9 vatios. Pero, ¿qué ocurrió? Cuando fui a comprar estas lámparas, resulta que son carísimas, al menos para nuestros presupuestos aquí en Argentina. Esta lámpara cuesta 10 dólares, lo que para alguien de, de Sudamérica es muchísimo. Entonces, lo que voy a hacer ahora, para no tener que gastar más en este tipo de lámparas, voy a fabricar mis propios focos LED utilizando este panel o esta cantidad de LED que encontré en, en este desguazadero que es como un regalo del cielo esto que me apareció ¿eh? y utilizando estas lámparas que son de 220 voltios que se han quemado ya intenté arreglarla pero se siguen quemando las vamos a reformar a 12 voltios utilizando estos componentes no se pierdan este video porque está muy muy interesante ya que si no todos van a tener posibilidad de encontrar un panel de estos, pero si lo quisieran armar con LED que compran, lo pueden armar tranquilamente porque el procedimiento sería el mismo. Aquí tenemos un negativo que entraría de aquí. Este lado del LED es positivo, está unido aquí por esta placa. Son dos LEDs de 3V cada uno o 3,5, pero yo lo uso con 3. Nos va a dar. 6 voltios. Lo vamos a ver ahora cómo funciona. Vamos a encender nuestra, nuestra fuente. Ahí está con 3 voltios, 3,1. Fíjense que yo voy a poner el negativo de acá y el positivo de acá. Y ese LED va a encender casi a pleno. Si ponemos aquí, vamos a ver que no enciende porque ya está en serie y no le alcanza el voltaje. Y para ello necesitaríamos 6 voltios. Y acá encienden los dos. O sea que estos dos están en serie. Pero a su vez, esta serie sigue por acá, por este panel y se une a este. Y comienza a hacer lo mismo. Entonces, entre este punto y este punto, yo tengo cuatro LED en serie. Lo que haría en un total de 12 voltios. Vamos a colocar 12 voltios. El negativo acá y el positivo acá y ahí vemos que tenemos los cuatro LED encendidos o sea que estos cuatro los puedo utilizar con 12 voltios y aquí tenemos un grupito de cuatro para hacer trabajar con 12 voltios acá yo ya les soldé unos alambritos ya van a ver para qué y tocando en estas puntas los LED estarán trabajando con 12 voltios Aquí tenemos dos grupitos de 12 voltios. Esta conexión que aquí está en negativo es esta que está acá y yo ya la marqué que está en negativo y la otra es el positivo. Como este grupo de LED, que sería este grupo, forma una serie para 12 voltios y acá tenemos otra exactamente igual, lo que vamos a hacer ahora es ponerlos en paralelo para que todo funcione con 12 voltios los 8 LED. Vamos ahora a unir los dos positivos. Aquí donde lo vayamos a unir, vamos a, a pelar el cable y ya nos queda la alimentación. Ahora haremos lo mismo con el negativo. Y de esta forma nosotros tendremos nuestra lámpara de 12 voltios. Y ahora vamos a corroborarlo con nuestra fuente. Van a ver ustedes la tremenda cantidad de, de luz que tiene, que miren cómo cambia en el tablero cuando alumbro, supera la luz que tengo aquí, y nos quedó una lámpara de 7,8 vatios. Imagínense todas las que puedo sacar de acá y aún con el otro panel que todavía tengo. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo adaptarlo a una lámpara común que se nos haya arruinado. Esta lámpara eh, ya sufrió algunos cambios de LED, pero cuando empiezan a quemarse ya no, ya no sirven más. Vamos a levantar la placa y aquí nos vamos a encontrar con la electrónica que tiene. Vamos a desprender acá y ahora vamos a tomar dos termocontraíbles para tener después aislación donde vayamos a soldar los cables. Ahora debemos tener la precaución, el polo central vaya al positivo de los LED y el otro será conectado al negativo. Y ahora un poquito de calor a los termocontraíbles para que se cierren. Bueno, tuvimos un pequeño inconveniente con la tela de la mesa. Que el calorcito la dañó, pero suele suceder, no se hagan problemas por eso. Y ahora simplemente ponemos esto aquí en su lugar y enganchamos ahí. De todos modos, de ahí no se va a salir. Venga. Ahora ponemos la tapa y nuestra lámpara de 12 volt ya está funcionando. 7 vatios con 50. Esta que tengo acá. Es de 9 vatios y esta es y medio, No hay mucha diferencia entre una y otra. ¿eh? Lo que vamos a hacer ahora va a ser aumentar la cantidad de vatios de esta hasta duplicarlo. Para eso está lo que les mostré al principio, que hice otro grupito, dos grupitos de 12 voltios acá, y se los vamos a agregar a este. Ahora lo que vamos a hacer en este espacio libre que nos queda al medio, vamos a pegarle este otro grupito de 12 voltios. Vamos a usar un, cualquier pegamento para fijarlo. Yo en este caso voy a usar pegamento epoxi. Y ahora pegaremos el otro de la misma forma sobre ese, pero cruzado. Y ahora... La línea de abajo, que este es el positivo que ya le habíamos puesto antes, lo vamos a soldar a un positivo. Y este lo vamos a soldar a un negativo. Y ahora lo armamos nuevamente. Vamos a ver qué pasa ahora. Teníamos negativo acá y positivo aquí en el culote central. ¡Uh! ¡Esto sí que alumbra! Bueno, viene la cantidad de luz que mete y nos quedó de 15,8 vatios, casi 16 vatios. Un poco... Un poco exagerado para este tamaño, pero que alumbra, alumbra una barbaridad. Bueno, si te gustó este video, no te olvides de suscribirte primero, compartir los videos y darle like las veces que, que puedas. De esta forma me estarás ayudando a que llegue a más gente y que vaya creciendo un poco más mi canal. Amigos, será... Hasta que nos veamos.